Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo programa que tenemos para ustedes de este ciclo de conferencias llamado Jueves y Viernes en la Ciencia, que organiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y el Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en esta ocasión. Queremos dar la bienvenida a las escuelas que están presentes con nosotros y también a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Y tenemos aquí a la escuela a Bachillerato Juan Cerdán, turno matutino. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para ustedes. A la telesecundaria Jesús Reyes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también a nuestra última escuela, la secundaria Presidente Cárdenas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno. Ahora voy a dar la palabra a mi compañero Santiago para que continuemos con la presentación de esta conferencia. Hola, buenos días, bienvenidos. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en esta conferencia y a todos los que se encuentran conectados de forma virtual, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla continúan con las actividades concernientes al programa Jueves y Viernes en la Ciencia, que es un evento de divulgación científica y cuyo objetivo es despertar las vocaciones científico-tecnológicas y el interés por los conocimientos y avances científicos en el público, en general a través de conferencias impartidas por investigadores reconocidos en el Estado de Puebla. Nuevamente cedo la palabra a la maestra Andrea Guevara, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, quien va a hacer la presentación de nuestros invitados y en especial de nuestro ponente. Muchas gracias, Santiago. También quiero presentarles que allá detrás de cámaras también está nuestra compañera Catalina Cruz, quien nos apoya en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Y bueno, ahora toca el turno de presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, que es el doctor Andrés Eduardo Cristal, quien de manera entusiasta y generosa participa en este programa de Jueves y Viernes en la Ciencia con la ponencia titulada ¿Quién es más fuerte? También lo acompaña su grupo de estudiantes que lo apoyan para traer aquí a estas preciosas aves. Y bueno, les voy a leer un poco de su semblanza popular para que lo conozcan un poco mejor. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tuvo en su investigación un enfoque en la perturbación urbana en población de aves rapaces nocturnas. En su experiencia profesional, es profesor de tiempo completo en la Facultad
Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. También desde el año 2015 es fundador y director del proyecto Centro de Conservación de Vida Silvestre, CONCOR. Cuenta con varios reconocimientos y uno de los más actuales y los más importantes que otorga el Estado de Puebla y el CONCITEP, el que fue ganador de la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología, Luis Rivera Barajas, en la modalidad de divulgación de tecnología y la ciencia por su página de divulgación. El doc, me imagino que más adelante él les va a hablar de esta página y cómo lo pueden seguir, ¿vale? También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y colaborador del proyecto de estrategias biológicas y sociales para el rescate y conservación de aves rapaces. También ha sido ganador del premio PW por Amor a México, Chavos, edición 2020. También cuenta con reconocimiento por haber promovido iniciativas solidarias de las comunidades de ciencia, tecnología, humanidades e innovación que contribuyeron a enfrentar la contingencia del COVID-19 en México. Pues doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sin más, le cedemos la palabra con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. De un gusto poder estar acá. Aparte, muy interesante que estén haciendo la traducción al lenguaje de señas mexicana, la verdad, qué interesante. Pues les voy a contar un poco, primero sobre los invitados que tenemos aquí con nosotros, los invitados emplumados. Y como mencionó ahorita Andy, fundé en el año 2015 y dirijo el Centro de Conservación de Vida Silvestre Hong Kong. En este centro nos dedicamos al rescate y rehabilitación de aves rapaces, las que ven acá. Y recibimos las aves que han sido víctimas de tráfico ilegal o de accidentes, las que las personas tienen ilegales en su casa, nos las canaliza el gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, y nosotros nos encargamos de rehabilitarlas, si se puede liberarlas, y si no, mantenerlas en cautiverio. Entonces, para presentarlas, primero que conozcan un poco de las aves, y primero allá tenemos un cara a cara, se llama David Bowie, y se llama David Bowie porque tiene un ojo café y un ojo verde. En este cara a cara, si se fijan en el ala izquierda de él, la que está de este lado, está un poco levantada, se ve como chueca. Es un accidente bastante común en aves rapaces, y en aves en general, y que es una fractura en el ala a la hora de bajarlo para la venta o algo así. Este pajarito llegó a una casa por Tepeaca, con las patas amarradas y tratando de medio volar. La gente lo encontró, le quitaron los hilos de las patas primero, llamaron a la Procuraduría, hicimos el rescate, la fractura ya no se pudo alinear. Y ya vive con nosotros David Bowie. Esa mutación de tener un ojo café y un ojo verde se llama heterocromía. Es una mutación que, por ejemplo, en perros como los Husky, es bastante común ver que tienen un ojo azul y un ojo café. Bueno, en este caso, en las aves rapaces es muy raro, pero bueno, ahorita lo van a poder ver más de cerca. En medio tenemos una guirilla gris, ella se llama Scarface. El ojo que está viendo hacia ustedes, hacia el lado de ustedes, ese ojito no ve. El ojito lo perdió, también víctima de tráfico, lo cual hace que no podamos liberarlo. Y por último, aquí en mi mano tenemos a Kimi, la lechuza de campanario. Kimi es una lechucita que nació con nosotros y su papá lo golpeó un coche en la carretera federal Atlixco. Los que iban manejando se detuvieron a ver que habían golpeado, encontraron a la lechuza y la entregaron a Profepa, pues era nosotros, y tuvimos que amputarle un ala. Entonces, bueno, se iba a quedar con nosotros, y después nos entregaron una lechucita que se había caído del nido muy pequeña. Unas personas la rescataron o intentaron rescatarla, la metieron en una jaula, pero resulta que la que está dentro de la jaula no podía abrir las alas ni pararse bien. Entonces, cuando la quisieron liberar, de entrada no cabía por la puerta de la jaula. La entregaron a bomberos en esa ocasión, bomberos la canalizó, la sacamos y la lechuza ya no se podía parar. No podía pararse bien porque no pudo desarrollar esa habilidad, porque estaba chiquita. La estuvimos trabajando, logramos que se parara bien, no pudo volar, nunca llegó a volar bien por la misma pérdida de musculatura, pero la juntamos con el macho que perdió la lita y de pronto, oh sorpresa, tuvieron pollitos. Y esta lechucita fue una estrategia para nosotros de divulgación de ciencia, formó parte de divulgación de ciencia, para que romper mitos. No sé si les ha tocado escuchar, pero cuentan que en muchos lugares estas aves son brujas, o son de mala suerte, o que se convierten en personas. Bueno, hasta ahora yo llevo ya 6 años viviendo con Kiki, y hasta ahora jamás me ha traído mala suerte. Me dicen, también predicen la muerte, pero todavía no me pasa, así que no es cierto.
Y entonces nos acompañó en muchas actividades, de hecho, le invitaron a la televisión, a radio, fue representante de los eventos de Warner's o Harry Potter aquí en México, y conoció a algunos de los actores, no de los principales, porque los principales no venían, pero sí a algunos de los actores, y entonces, en verdad, ha jugado un papel enorme en este proyecto de rescate de fauna que está en Aconcón. Y si quieres, le paso a la siguiente, por favor. En la UMA Concom, aquí están las redes, se las presento ahorita y al final también. Y las de la derecha son de Concom, el primero es el perfil de Facebook de Kimi. Kimi tiene su Facebook, creo que tiene como 2.600 amigos, algo así, donde a veces sube actividades que hace. Ahora en pandemia, después de la pandemia se puso un poco floja, no ha publicado tanto, pero bueno, ahí la pueden seguir. UMA Concom es nuestra página oficial en Facebook y en Instagram. Por el otro lado están las redes mías de divulgación de ciencia, yo soy el Doc, bueno, estoy como el Doc rockero, así que es el Doc 666, ya saben. Y así estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok, y ahí pueden seguir para aprender de ciencia, para compartir y divertirnos un rato, la verdad es que nos la pasamos bien. Ahora sí, pasando a esta presentación, a lo que va a ser la plática de hoy, ya les presenté estos pequeños animales, ahora vamos a conocer una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante muchos años. ¿Quién es más fuerte? ¿Las diurnas o las nocturnas? ¿Las águilas o los búhos? Una más, por favor. Primero hay que entender cómo es que las aves funcionan dentro de su entorno. Lo primero que tenemos, una más, por favor, son las plumas. Y las plumas van a ser las estructuras que cubren a las aves, que son estructuras queratinizadas. O sea, tienen una formación muy similar a nuestras uñas, por ejemplo, o a nuestro cabello también. Son estructuras de queratina que le van a dar cobertura y van a tener varias funciones. En el caso de nuestras aves aquí, primero sirven para termorregular, mantener la temperatura del cuerpo. Si hace mucho calor, esponjan las plumitas para que se entre más aire. Se hace, bueno, y también si hace frío, van a esponjar las plumitas porque aumenta la irrigación sanguínea. También cuando están chiquitos, por ejemplo, van a tener un plumón, una más por favor, un plumón muy delgado que va a ir pegadito a la piel para darles la temperatura. También les permiten ser impermeables, las plumas son impermeables, también van a funcionar para que puedan volar, junto con otras cosas como que el esqueleto es más ligero, sobre todo en la parte superior del cuerpo, como que presentan aquí una función de huesos que es el esternón quilla, con una quilla pronunciada en la que pueden ver la pechuga de pollo, que se maquilla. Y también le van a funcionar para sobrevivir, por ejemplo, al pasar desapercibidas en el entorno. Todas las manchitas que ven que tiene esta ave en el dorso, les sirven para pasar desapercibidas de depredadores. Esta es una ave nocturna. Por si alguien tenga duda, las aves nocturnas no se quedan ciegas en el día, que también me ha contado mucho, que dicen, es que de día se van a quedar ciegas. No, ahorita lo vamos a ver. Una más, por favor, César. Las plumas van a estar compuestas entonces por unas estructuras que se llaman barbas y barbillas. Son unos parecidos a pelitos muy delgaditos que van en las plumas y que permiten que las plumas se puedan abrir y cerrar. Esto les sirve a la hora de volar, si llega una corriente de aire y les golpea, que no las avienten al piso, sino que pueden seguir volando. Otra más, por favor. Bueno, ahí están barbas y barbillas, una más. El plumón, les decía, son las plumitas y muy delgaditas que van por el medio del plumaje, la tienen también de adultos. Son las primeras plumas que van a tener cuando pollitos, una más, por favor. Y les van a dar la temperatura. Y por encima vamos a tener todas las plumas de contorno, que son las que pueden ver, todo esto es pluma de contorno, que lo que va a hacer es darle los patrones de color y la forma al animal. Otra más. En las alas, ahora vamos a tener plumas de vuelo. Las plumas de las alas nos van a servir para dar impulso, son como los remos de un bote, por eso se llaman remeras, y las plumas de la cola van a ser el timón. Es decir, va a dar dirección, la orientación del vuelo, y por eso se llaman timoneras. Otra más, por favor. Una más, bueno, son varias más. Otra, una más, listo. Entonces, las aves, y gracias a este plumaje, pueden darnos un montón de patrones. Ahí pueden ver un chorro de variaciones. Primero tenemos unas crías de lechuza, así se veía aquí hace algunos ayeres. Y después, bueno, un búho, y tenemos varias aves. Los patrones de colores van a estar dados por esta estructura que les va a servir para el vuelo, para la temperatura, para un montón de cosas. Aquí en estas aves pueden ver esas diferencias, el color de cada una dado por ese plumaje. Una más, por favor. Otra más. Y bueno, la exhibición de cómo les sirve el plumaje, incluso para hacer maniobras, en diferentes momentos para poder lograr, en este caso,
capturar una presa o aterrizar. Otra más. El plumaje entonces nos va a dar y buena parte de las características, por ejemplo, a ver aquí, ¿ven la carita de la lechuza? Todo esto es plumaje. Todo esto es pluma. En verdad, la cara de la lechuza es una cosa muy chiquitita. ¿Sale? El plumaje nos va a dar un montonal de estructuras y les digo, la forma que se ve como un animal de cabeza grande, en verdad es una cabeza chiquitita la que ellas tienen. Y el plumaje es el que nos va a ayudar a eso. El plumaje, les comentaba, nos va a ayudar para, les va a ayudar para, poderse, para poder pasar desapercibidas en el entorno. ¿Alguien alcanza a ver dónde está el búho? ¿Sí? Ok. Eso es un búho escondido, y si se fijan, además se hizo flaquito. Ahorita van a ver por qué. Otra más. Las plumas sirven para el cortejo, para que en la mayoría de casos el macho impresione a la hembra con sus colores, impresione a la hembra con cómo esponjan las plumas, y la hembra diga, sí, sí quiero, que entonces tengan poquitos plumas, por favor. Otro tipo de cortejo, en este caso, es el pájaro, salta y se balancea y se mueve súper coqueto, la verdad es padrísimo. Y la hembra es la de color cafecito, el macho es el de color negro con ese azul turquesa hermoso, pero bueno, así es en la naturaleza. Otra más, por favor. Y en este caso, para ver quién es más fuerte, vamos a separar a estas aves en dos. Las aves rapaces diurnas, como las que están acá, y las aves rapaces nocturnas, como las que están acá, para resolver ese misterio de quién es más fuerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién va a ser más fuerte? ¿Las águilas y los halcones o los búhos y las lechuzas? Águilas, a ver, ¿quién es? Levanta la mano si viene las águilas y los halcones. Ok. Ahora, ¿quiénes creen que los búhos y las lechuzas? Va, entonces muchos piensan que los búhos son más fuertes que las águilas. Vamos a ver si es cierto. Otra más, por favor. Entonces, vamos a iniciar dos más, por favor. Uno, dos. La pelea entre diurnas y nocturnas. Otra más. Búhitos y lechuzas contra halcones y águilas. Para esto, una más por favor, nos vamos a centrar en algunas características que podríamos definir como que las van a hacer más fuertes. Primero, las garras. Las garras que van a ser, a final de cuentas, la estructura queratinizada que utilizan estos animales para cazar. ¿Qué tan grandes, qué tan poderosas son? Vamos a ir en las variaciones de colores y de formas, la variación de ambientes, la vista, quién ve mejor, quién escucha mejor, quién tiene más fuerza, que pueden apretar más fuerte con la pata, quién es más rápido y quién tiene un mejor camuflaje. Eso es lo que vamos a estar evaluando, a ver quién es más fuerte. Otra más fuerte. Arranquemos con las garras. Primer punto. Ahorita van a pasar con las aves alrededor de ustedes para que vayan echando un ojo a las garras. Y paso una más esa. Estas son las garras por tamaños, de las más pequeñas que hay a las más chicas. Primero tenemos el águila arpía, el águila real, el águila calva, el cóndor roja, y en penúltimo lugar entra el búho cornudo, la única rapaz nocturna. Una más de esa forma. Otra, para que las vayan conociendo. Otra más, águila calva, otra. Ahí está, perfecto. Entonces, todas esas garras son más grandes que las garras que van a ver en estas aves. Más de forma. Sin embargo, fíjense de qué tamaño son las garras que traen estos pajaritos. Un favor, no los vayan a tratar de tocar, porque vean el tamaño de las garras, y no vayan a asustar a las aves. Fíjense en el tamaño de las garras, y ninguna de esas entra en este listado. Así que en el primer punto, ¿quién es más fuerte? ¿Quién tiene las mejores garras? Una más, por favor. Van ganando las rapaces diurnas, las águilas, y los halcones, y los gavilanes, y perdiendo las nocturnas. Otra más. La que sigue, por favor. Siguiendo con variaciones de forma y color. Las variaciones de forma y color nos referimos al plumaje, cómo va a estar, cómo van a estar los colores y si van a presentar alguna variación en general en cómo se conforma este plumaje del animal. En coloración no vamos a tener tantas variaciones porque al final son aves, tanto las diurnas como las nocturnas, que de cierta manera tienen que pasar medio desapercibidas. No es que vayamos a tener uno azul turquesa con naranja, porque entonces ya no pasa desapercibido. Una más corta. Como se puede ver acá, en las rapaces diurnas tenemos desde muy pequeños, como el que está en medio, el cernícalo americano, que es un halconcito como de este tamañito, de aquí a aquí más o menos, hasta animales muy grandes como puede ser un águila real, un águila calva, entre otras águilas, un águila arpía, por ejemplo, que es enorme. Otra más, por favor. En el caso, bueno, punto para las rapaces diurnas, tienen muchas variaciones. Otra más.
Otra más. En el caso de las rapaces nocturnas, pueden ver que hay un montonal de variaciones diferentes. Hay unos que tienen cuernitos, como se ve en el tercero y en el de abajo, que presentan cuernitos. Otro que presenta como unas cejas largotas, como en la última línea. Ojos muy grandes, ojos más chiquitos. El más pequeño es un burrito de este tamaño y habita en México. Es chiquitito, es el tamaño de un gorrión, pero con ojotes y con patotas, ¿no? Porque es un búho. Entonces también presentan una gran variedad de formas y de tamaños. Otra más, por favor. Así que tenemos en este segundo punto un empate. Los dos van a presentar una buena variación de formas y tamaños. Ah, paso, paso. Otra más, por favor. Entonces, punto para los búhos. La que sigue. Los ambientes en los cuales se pueden desenvolver. Que se puedan desenvolver en más ambientes significa que las aves, o que estos grupos de aves han llegado a colonizar más espacios, es decir, que se han podido adaptar de forma adecuada a las condiciones de esos entornos. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién va a vivir en más espacios? Si pensamos selva, en zonas de nieve, en el bosque, en desierto, ¿creen que puedan encontrar búhos y lechuzas? ¿Y creen que pueden encontrar águilas y halcones? Vamos a ver, más o menos, vamos a ver si es cierto, una más corta. Entonces, en el desierto, ¿pasa una? En el desierto sí hay aves rapaces diurnas. Otra más, en el bosque, también. La que sigue, en la selva, también. En la nieve, claro que sí. Y en ambientes acuáticos, claro que sí. Entonces, una más, punto para las rapaces diurnas. Otra más. La que sigue, para las rapaces nocturnas, ¿habrán en el desierto? ¿Pasa una? Ahí está, en el desierto sí existen aves rapaces nocturnas. En el bosque también, en la selva también, en la nieve también, y en ambientes acuáticos también. Hasta como ejemplo se está comiendo un pez. Dejen yo también hacerlo con la cámara para que no se sienta discriminado aquí. Entonces lo que tenemos es dos especies de, los dos grupos de aves, rapaces diurnas y nocturnas, se desenvuelven en la gran mayoría de los ambientes que pueda haber. Otra más, por favor. Otro empate tenemos. La que sigue. ¿La que sigue? Eso. La vista. ¿Quién cree que tiene mejor vista? Los halcones y las águilas. Sí, habrán escuchado de la vista del cono, que es tremenda. Vamos a ver si es cierto. Pasa una. Rapaces diurnas, tienen una muy buena vista, pueden percibir los objetos a una gran distancia, y aparte pueden percibir una gran variedad de colores, más colores de los que percibimos nosotros. De hecho, pueden percibir el ultravioleta, como bien hasta abajo, e incluso algunas pueden percibir el infrarrojo. También, visión binocular, pueden percibir profundidad, registran movimientos hasta en cuadros por segundo, pasándolo a términos de grabación, de videofilmación. ¿Qué significa esto? Que básicamente ven todo como si fuera en cámara lenta. De hecho, cuando alguna de las rapaces diurnas va a cazar, no caza normalmente donde está el animal, sino donde va a estar el animal. Entonces, el animal está aquí, y cuando se va a empezar a mover, yo, águila, me voy a lanzar acá, porque aquí es donde va a llegar, ¿sale? Entonces, su vista es impresionante. Una más. ¿Qué pasa con las rapaces nocturnas? Resulta que tienen una buena visión, menor percepción de colores que las diurnas, pero también algunas pueden ver en ultravioleta, una buena visión binocular, igual que las diurnas, pueden ver hasta en 100 cuadros por segundo, igual que las diurnas, pero tienen una muy buena visión de noche y de día. Rapaces diurnas, las águilas y halcones, en la noche prácticamente no ven nada. Sale en la noche, si te acercas a uno y lo mueves acá, decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Son como nosotros, súper torpes sin luz. Estas ven bien de noche. Así que, alguien gana un punto. Una más. Punto para las rapaces nocturnas. Otra más, por sus bellos ojos. Lo que están viendo ahí, por cierto, esa parte como blanquita, es una membrana que tienen dentro y detrás de los párpados, tanto rapaces diurnas como nocturnas, y un montón de animales más, que se llama membrana nictitante. Esa membrana lo que hace es limpiar el ojo, y también para que esa limpieza se pueda hacer sin cerrar completamente los ojos. Imagínense ir en vuelo, que te caiga algo en el ojo y tengas que cerrar, sería un riesgo para las aves. Entonces, mejor se mueve esa membrana semitranslúcida, pueden seguir medio viendo y hacen limpieza al ojo. Una más. Audición. ¿Quién creen que tiene mejor oído? Levanten la mano los que piensan que las diurnas, águilas y halcones. ¿Quiénes piensan que las nocturnas?
por mayoría ganan las nocturnas, ya pasan y ya no queremos esto. No, no es cierto. ¿Cómo funciona? Las diurnas tienen sentido del oído, muy buen sentido del oído. Ahí pueden ver el canal auditivo, ese hoyito que se ve cubierto por el plumaje, pase del oído, y pueden detectar pequeños movimientos para saber dónde alimentarse, qué presa, etc. Sin embargo, una más, por favor, las rapaces nocturnas tienen algo que se llama disco facial, que es, ahí en la imagen, eso que le da la forma de plato en la cara, o aquí en Kimi, la que le da la forma de corazoncito a la cara, porque es más tierra, ¿no? Pregunta para allá. Ahí está. La forma de corazón se lo da un arreglo de plumas, como les mostraba ahorita. Todo esto es pluma, 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 pluma. Un arreglo de plumas que conforman el disco facial, y el disco facial hace lo que haría una antena parabólica, que va concentrando las señales y las dirige. Bueno, el disco facial lo que hace es recibir el sonido, a ver si me escuchan así, en esta parte, y lo canaliza hacia los costados. Además, las aves rapaces nocturnas tienen los canales auditivos asimétricos, uno más arriba y uno más abajo. Eso les va a permitir que cuando llega un sonido y se divide y se va hacia los oídos, según a qué velocidad llegue, más bien, según a qué oído llegue primero, va a ser la dirección de la cual viene el sonido. Y eso les permite cazar en la noche. No sé si vieron al principio cuando aplaudieron que la lechita empezó a hacer así, que se empezó como a balancear. Bueno, eso tiene que ver con cualquier sonido que les llame la atención, ya sea para bien o para mal, tienen que ver qué es lo que les llama la atención. Y ese movimiento les permite precisamente que la antena parabólica funcione y que vaya dividiendo el sonido para que capte de dónde viene. Se está poniendo guapa para ustedes. Entonces, este disco facial le va a dar el gane definitivo a las rapaces nocturnas. Una más. Todo gracias al disco. Otra más. La que sigue. La velocidad. ¿Cuál creen que es más rápida? A ver, ¿quién dice que las rapaces diurnas son más rápidas? ¿Y quién dice que las rapaces nocturnas son más rápidas? Ok. Y una más. Otra más. Fíjense, en este video tenemos un pato descansando. Eso fue un ave rapaz diurna. La imagen es un poco fea, lo siento, pero así es la vida silvestre. Ahorita van a ver cómo regresa. Ahí está. Las aves rapaces diurnas, águilas y halcones, tienen entre su lista de especies al halcón peregrino. Un ave que puede volar a 390 kilómetros por hora en picada. ¿Sale? Es el animal más rápido del mundo. Y ahí pudieron ver a qué velocidad se descargó contra ese pobre patito. Ahora, ¿qué pasa con las rapaces nocturnas? ¿Una más? ¿Otra más? Pues ahí andan, ¿no? Las rapaces nocturnas no vuelan rápido, no pueden volar rápido. Las rapaces nocturnas tienen la ventaja de volar silenciosas. Esta de aquí, la lechuza de campanario general, no Kimi, es el ave más silenciosa del mundo. Vuela prácticamente sin hacer ruido. Sus plumas están adaptadas, eso de que sean tan esponjositos, y es parte de esa adaptación que tienen las plumas para no hacer ruido. ¿Por qué no van a hacer ruido? Imagínense que están en la noche en el bosque y son una lechuza, ¿no? Yo voy a ser la lechuza. Entonces yo estoy volteando y escucho atrás de mí un ratoncito. Si hiciera ruido a la hora de moverme y de volar, entonces el ruido que haría espantaría al ratón y ya no pude comer, más en la noche que es silencioso todo. Por eso desarrollaron la estrategia de volar calladito. Como no pueden pedir todo, no se preocuparon por volar rápido. De hecho, estas aves no son de vuelos muy largos, no son de vuelos muy altos y no son de vuelos rápidos. Ah, pero sí son silenciosas. Las rapaces diurnas, si se fijan, el plumaje de estas aves va mucho más pegadito al cuerpo que esta. ¿Sí? Esta es esponjosita, suavecita, como abrazarle. Estos no, estos son de plumas mucho más rígidas y pegadas al cuerpo, porque estos necesitan más velocidad para volar, ¿sale? Entonces, punto para las diurnas. Una más. Van ganando las diurnas. La que sigue. La fuerza. ¿Quién creen que tenga más fuerza para apretar la pata? Estas, que levanten la mano los que creen que las nocturnas van a ser más fuertes. Poquitos. Ahora, ¿quiénes creen que la diurna va a ser más fuerte? O sea, el águila va a ser más fuerte que el búho. ¿Eso es lo que opinaron? Vamos a ver qué es lo que ha descubierto la ciencia. Uno más. Resulta que... ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? Híjole, no sé si otra más o te vas a saltar. Ah, sí, era otra más. Bien. Resulta que las rapaces diurnas han hecho varios estudios sobre la fuerza que tienen las rapaces diurnas para cerrar las patas.
Y resulta que han descubierto que las más fuertes, las águilas más fuertes, tienen una fuerza de 440 libras por pulgadas, ¿sale? Que eso es varias veces, hasta 5 veces casi, la fuerza que tiene un hombre adulto para cerrar la mano. Ahora súmenle a la fuerza de un hombre adulto 5 veces cerrando la mano, pero con las garras que ya vieron, entonces estamos en un problema. Ahora, ¿qué pasa con las nocturnas? Una más. Tienen 500 libras por pulgada. Es decir, las rapaces nocturnas más fuertes son más fuertes que las rapaces diurnas más fuertes. Eso, presume. Mira nomás qué guapa. Ya, terminando el momento de apreciación de Kimi, sigamos. Entonces, una más, por favor. ¿Otra? ¿Otra? Y creo que ya. Entonces, las rapaces nocturnas tienen más fuerza porque aprietan mucho más fuerte la pata, ¿sale? Más de 5 veces y el otro llegando a las 5 veces. Es poca la diferencia, pero es suficiente para decir que las rapaces nocturnas tienen más fuerza en las patas. Otra más. La que sigue. Ahí está. Y otra más, por favor. Camuflaje. ¿Quién cree que va a ganar el camuflaje? Levanten la mano los que creen que rapaces nocturnas. ¿Quiénes creen que rapaces diurnas? Ok. Entonces, resulta una más, por favor. Las rapaces diurnas, ¿otra? 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 Ya. Las rapaces diurnas no son tan buenas para pasar desapercibidas en el entorno. A final de cuentas, al ser depredador tope, ser el máximo depredador de la zona, hace que no sea tan necesario pasar desapercibido, ¿no? Son fuertes, son hábiles, los colores en general, hay algunas que sí, pero la mayoría no son tan, no están tan desarrollados para que puedan esconderse entre la vegetación, paz de la que sigue, como sí pasa con las rapaces nocturnas. Las rapaces nocturnas, al ser de vuelos pequeños, al ser de vuelos lentos, pues están en mucho más riesgo. Entonces, ahí pueden ver, búho escondido, otra más. Otro búhito con cara de malo. Unas crías de búhito, hasta los bebés pasan desapercibidos, con mayor razón. ¿Pueden ver al búho? Está ahí derechito, es un búho de las nieves, entonces es un búho blanco. Ya ven cómo pasa desapercibido. ¿Otro más? Ahora fíjense cómo funciona el camuflaje. Este es un video de alguna parte de Asia. No tengo idea de qué se trate, pero es muy llamativo cómo funciona el pasar desapercibido e incluso el cambiar de forma para poder enfrentar a un depredador o a un competidor. Dame uno más, por favor. Ahí tenemos un búho que le llaman búho cara blanca. Está precioso, aparte sus bigotes son la onda. Entonces, en este programa asiático lo que van a hacer es precisamente mostrar cómo puede cambiar de forma este búho. Primero le van a presentar un animal, una lechucita como Kimi, que es más o menos de su tamaño, y lo que vamos a ver es la reacción que tiene este animalito. Ahí viene la parienta de Kimi. Se la van acercando, y el búho en cuanto la ve dice, tengo que verme grandota. Con este van a ver. Si puedo enfrentarlo, me voy a ver grande. Incluso esa cosa de que se vean los ojos como de loco, como desorbitado, es que es parte de imponer, ¿no? ¿Qué te impone más que alguien que te vea con ojos de loco y hacemos así de claro? ¿Qué? Pues sí te va a imponer, ¿no? Sobre todo a la hora de una pelea. ¿Qué pasa cuando le ponen un animal muy grandote? Va a enfrentar un animal muy grande, en este caso un búho euroasiático, y el búhito dice, espérate que con este mejor no. Como pueden ver, la mayor parte de ese cuerpo es pluma. Realmente el cuerpo del animal es chiquito, es delgado, y lo demás es pluma. Eso lo hacen, imagínenlo en un bosque, en medio de la vegetación, y que de pronto salga así todo flaquito, pues claro, pasa desapercibido. Ese es el camuflaje en pleno funcionamiento. Una más, por favor. Ahí está. Entonces, en esto, ganan las nocturnas. Otra más, por favor. Ahí está, nocturnas festejando. Otra más. Resultado final, con esta evaluación que hicimos, concluyendo lo que la ciencia no ha podido concluir en cientos de años, ganaron las rapaces nocturnas. Un aplauso para ti por ser campeón. Ahora, estas ventajas que estuvimos platicando ahorita, estas adaptaciones morfológicas que les permiten sobrevivir,
obviamente funcionan en determinados casos y en otros pueden fallar. Una más, por favor. Por ejemplo, espero que no haya sobrado mucho, dale uno más. Fíjense en los dos puntitos que aparecen aquí abajo. Esos dos puntitos, ¿sale? Lo que tenemos son tres gavilanes que están ahí descansando en la noche, acomodándose para dormir. Y va a demorar esto unos segundos en que pase, pero ahorita van a ver los dos puntitos. Estas ventajas entonces van a funcionar si las saben utilizar y si el momento es adecuado, o pueden no funcionar si el momento no es adecuado. Ahorita van a ver el ejemplo. Ya desaparecieron los puntitos, ahorita van a aparecer de nuevo. Ustedes atentos, no se pierdan nada porque esto va a ser muy rápido. Ahí están de nuevo los dos puntitos. ¿Sí los alcanzan a ver? Ahorita, no se preocupen, si no los alcanzan a ver, no pasa nada. Ustedes atentos por la zona que les señalé, porque de ahí va a venir lo sorprendente. Ahí se están moviendo esos puntitos. Un búho haciendo uso pleno de esas ventajas que le dio el pasar desapercibido, el tener una mejor vista, el tener unas patas fuertes, y pues se robó un gavilancito, ¿no? Esa es la naturaleza, así pasa. No sientan feo, así es, ¿no? Ni modo. Otra más, por favor. Pero también hay situaciones en las cuales esas ventajas, a pesar de que pudiera ser más fuerte, no van a servir de mucho. Otra más, por favor. Aquí lo que tenemos... Espera un tantito mientras vean el video y ahorita ponen cara de asombro cuando lo volvamos a repetir. ¿Qué tenemos aquí? Un gallinacito pequeño enfrentando a una lechuza de campanario. Y pueden ver que la lechuza de campanario está desesperada. ¿Por qué se están peleando? Por usar esa cavidad en un árbol, que es un nido, una posibilidad de nido. Según documentaron, es un centro que trabaja en la vida silvestre. Ahorita les vuelvo a contar todo esto cuando remude la grabación. La cavidad estaba ocupada por la lechuza. Y el gavilán dijo, espérate que yo también la quiero, y llegó a expulsar a la lechuza de su casita. Entonces, en este video lo que tenemos es una lechuza de campanario como Kiko, enfrentando un pequeño halconcito. Esa cavidad era un nido de la lechuza de campanario, y de pronto el halconcito dijo, ¿sabes qué? Yo la quiero para mí, y empezaron a enfrentarse por ella. Si se fijan, el halconcito es mucho más pequeño que la lechuza, pero aún así está logrando a la lechuza. El desenlace de este video, ahorita lo van a ver, pero es que la lechuza abandonó el departamento. Abandonó su casita y el gavilán se la quedó. Nadie se murió, nadie salió lastimado, solamente salieron cansados, enojados y asustados, pero nadie se murió acá. Pero pueden ver entonces cómo el saber utilizar en el momento dado las ventajas que tienen puede ser funcional. Aparte, si se fijan, en la entrada de la cavidad es de día, es decir, es en pleno momento donde el gavilancito está preparado para poder atacar y defenderse bien, y la lechuza probablemente estaba con un poco de flojera. Aparte de ver, a pesar de ver bien en el día una lechuza, es el momento en el que deberían estar descansando. Por ejemplo, Kimi, terminando acá, se va directo a dormir y ya se despierta hasta el rato. Entonces, fíjense, por cierto, esta pelea duró varias horas, ¿eh? Estuvieron varias horas, por eso de pronto ven que se quedan a un lado y respiran y descansan tantito. Hay unas partes en que la lechuza hasta como que se quiere dormir, por luego se acuerda de, ah, sí es cierto, que se pelea, ¿no? Y pum, salieron de nuevo. Bueno, ahí está, a final de cuentas, se fue el gavilán, se va la lechuza, pareciendo que la lechuza quedó victoriosa, pero en un final digno de Marvel. Ahí regresó el gavilán y fue el que se quedó en la cavidad, ¿no? A final de cuentas, él fue el que ganó y la cavidad fue para él. Entonces, como pueden ver, una más por favor. Como pueden ver, las características de estas aves rapaces, a pesar de que ahorita concluimos quién es más fuerte, en realidad esa fortaleza va a estar de acuerdo a la situación que se ha enfrentado en este momento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Cuéntame. Ok, perfecto. Entonces, qué bueno, porque hay periodo para preguntas si tienen alguna duda. Si no, ahorita me preguntabas si podían tomarse alguna foto con las aves, sí, no cargándolas, pero sí para acercar ahorita que terminemos. Ahora, algunos puntos que quiero dejar claros en lo que trabajamos, el rescate de fauna, el rescate de vida silvestre. Primero, si ustedes encuentran un animalito lastimado,
un animalito en donde sea que le falta, que está, yo que sé, tirado, que está cansado, lastimado, lo que sea, lo ideal es que antes de agarrarlo contacten a alguien que se dedique y que sepa de animales. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita tenemos el problema de la influenza aviar. En varios lugares de América, ya llegó hasta Chile, la influenza aviar que está complicando las cosas para muchas de las aves. Han llegado a morir, se contagian mamíferos y eso incluye a nosotros, ¿vale? En Chile ya hubo la muerte de varios, creo que fueron leones marinos. Entonces estamos en una situación complicada. Hace poco detectaron un tigre en un zoológico, también contagiado de gripe aviar. Entonces no podemos estar agarrando cualquier animal que encontramos. Y hace poco también en Sudamérica unos niños fueron hospitalizados por agarrar unas palomas que habían muerto y que las palomas parecían que eran positivas a gripe aviar. Entonces hospitalizados de observación, a final de cuentas no les pasó nada. A los niños las palomas se habían muerto por otras cosas. Pero bueno, siempre lo primero que hay que hacer es a quién voy a contactar. Segundo, ya que contactas a alguien y te dice, no, pues sí, mira, puedes tratar de agarrarlo y te dé las instrucciones, bueno, por si acaso corroborar que no vaya a ser un animal venenoso, no vaya a ser que vayas a agarrar una cascabel y entonces a ver cómo te va. Tercero, lo importante no es quedárselo, que casi siempre tenemos la mala costumbre de rescato un animalito y lo voy a tratar como mi hijo, entonces todas las mañanas, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Te doy de comer en el piquito? Y el otro, pío, pío, ya las llamas sus primeras palabras. Y haces, lo conviertes en un bebé, ¿no? Como que en el caso de ustedes que están jóvenes preparándose por si algún día tienen uno, en el caso de lo que está viejo es recuperando el tiempo perdido. Pero bueno, eso está mal porque al final de cuentas, lo que hacemos es acostumbrar al animalito al contacto con las personas. Y cuando lo soltemos, ese animalito va a ir a buscar a una persona para que le dé de comer o para lo que sea. Y hay personas buenas y hay personas malas. Entonces, por ejemplo, si yo suelto una lechuza, acostumbrado a acercarse a las personas, puede llegar a una casa y decir, ¡ay, qué bonito, una lechuza de campanario! Su nombre científico es Tito Alba, le den de comer un ratoncito y la lechuza se fue feliz. Y puede que llegue con otra persona y diga, ¡ay, una bruja, grítale groserías y mátala! Y ya fue, ¿no? Entonces, esta responsabilidad nuestra siempre. Tercero, cuarto, ya no sé en Caliba, pero bueno, si el animalito que encontraron no se puede liberar, les tengo una mala noticia, no se lo pueden quedar. Lo siento, y muchos dicen, es que va a ser mi mascota, es que ya se encariñó conmigo y yo con él y nos amamos, no importa, no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el cuidado de estos animales en cautiverio es tardado, es de mucha responsabilidad, es bastante caro, y te requiere estar aprendiendo todo el tiempo qué necesita el animal. Por ejemplo, en el caso de estas aves, nosotros le damos una dieta que es rata, ratón, cobayo, conejo, pollo. ¿Vale? Entonces le damos 5 presas, pollo nada más es como de acompañamiento, nada más para que el fondo tenga como su hamburguesa, no es nutritiva, pero qué buena sabe, pero todo lo demás es lo que le damos de comer, entonces es una dieta cara y complicada de obtener, ¿no? Por ahí, por ejemplo, cuando los venden en el mercado negro, te dicen, llévate este cosito, ¿y qué come? Tripas de pollo. No comen tripas de pollo. Entonces, cuando tienes uno, cuando encuentras uno, no se lo pueden quedar. Lo importante es que vaya a un centro de rescate, donde se da la posibilidad de ser liberado. Y si se queda en cautiverio, que se quede con los que lo pueden cuidar, ¿no? En la mayoría de centros de rescate se dedican a algunos específicos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, revisa que sí sepamos lo que vamos a hacer, revisa que estemos capacitados, que tengamos la posibilidad de mantener los animales, que tengamos el recurso para mantenerlos, y después de todo eso dice, va, sí te doy permiso de tenerlo. Eso es lo que necesita para tener uno de estos animalitos y de vida silvestre en cautiverio, ¿sale? Por otra parte, existe también la parte del mercado legal de vida silvestre, con permisos y autorizaciones, animales que han nacido en cautiverio, como Kimi. En estos casos, en la mayoría de casos, por ejemplo, Kimi, si yo pensara en vender a Kimi, cosa que obviamente no pienso ni voy a pensar, nadie se emocione, si yo lo pensara, el recurso que ingrese podría funcionar para más rescate de animales, etcétera, y así es como en muchos casos funciona la venta legal de vida silvestre. Pero ahí es un animal nacido en cautiverio que ya tiene cierta cercanía a las personas, que ya está acostumbrado a un contacto, a que le den de comer, etcétera, es mucho más fácil. Uno de vida silvestre como estos dos, todo el primer periodo van a ser un peligro porque van a ser animales que se van a defender de nosotros, van a dar garrazos, van a dar picotazos, y sí pueden lastimar. No te pueden matar, pero sí pueden lastimar. De hecho, acá nosotros que trabajamos con las aves, somos una buena colección de
de lesiones provocadas por ellas, ¿no? Pero es parte del trabajo. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Si no, para seguirnos. ¿Nada más? Ok. Recuerden, no comprar animales del mercado negro, no compren animales en el mercado, los halconcitos, todos los pericos de México están prohibidos, que no se les olvide, todos, así que cualquier persona que conozca que tenga un perico nacional, un loro frente blanco, un cachetes amarillo, cualquier otro, es ilegal. Y eso que muchos conocemos, que la abuelita, que mi mamá, que mi tía, pero bueno, es ilegal. No los compren y ayúdenos a conservar no comprando, ¿sale? Muchísimas gracias, doctor. Chicos, es momento de que si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, pues aprovechen que está aquí el doc, que es un especialista. Algo que quieran preguntar, alguna curiosidad. Algo que quieran saber sobre los aves. ¿Qué pasó? Sí, sí. Dijo que el halcón peregrino era el ave más rápido. ¿Cómo le haces para no lastimarse los oídos? Mira, de hecho, con los oídos no es tan preocupante porque traen todo el plumaje que lo va cubriendo. Lo más grave es la entrada de aire muy fuerte en las narinas. Las aves tienen algo que se llama ojos aéreos, que están llenos de bolsitas de aire que les ayudan a ser más ligeras, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Entonces, en ese caso, si entrar el aire muy directo a las narinas cuando van volando, eso podría provocar que se reventan algunos de los sacos aéreos. ¿Qué hacen en muchas de las aves? A ver. Sí, ahorita se ve esa narina. Fíjate la narina del lado izquierdo, del lado que no tiene ojito de esa ave. En el otro no, porque, bueno, llegó con una lesión, pero bueno, del lado izquierdo de ella. Vas a ver que tiene una pequeña estructura, un pequeño tubérculo, ¿sale? Que ese es el que ayuda a difundir el aire para que no entre tan directo y que no vaya a lastimar. Ahorita, si quieres darte una vuelta con calma por todos lados para que todos lo vayan viendo, los interesados. Lo siento, te voy a hacer caminar bien lento, pero bueno. Eso es básicamente la misma estructura que tienen en la punta las turbinas de los aviones. Si ustedes ven una turbina de avión, en la punta tiene una cosita como un triangulito, no, como un cono. Es exactamente la misma estructura de las aves rapaces. Muchas gracias, buenísima pregunta. ¿Alguien más? Uy, ya va saliendo más. Sí. Hola, ¿es cierto que las aves nocturnas pueden girar su cabeza 360 grados? Dando como 360, pero sí más de 270 grados. Sí, eso es gracias a que tienen una vértebra de más y tienen la irrigación sanguínea acomodada de tal manera que a la hora de girar no se pellizca ni se machuca. Y les funciona también, todas las aves pueden girar bastante la cabeza. Y en el caso de esta les funciona también para cazar en la noche. Ya que si escuchan un ruidito para atrás, en lugar de tener que darse vuelta, lo que hacen simplemente es girar la cabecita y ya lo pueden detectar, ¿sale? Obviamente no les estoy lastimando ni nada, ¿eh? No se vaya a espantar a alguien de maltrato, nada más maltrato. ¿Sale? Entonces sí pueden girar la cabeza más de 270. Sí. Buenos días. Disculpe, ¿dónde se encuentran ubicados? Por si un día me encuentro un pajarito, porque ya he ido varias veces, en las que me encuentro pájaros y aves que están en peligro, ¿en dónde puedo, pues, irla, dejarla para que la lleve, la cuide? Y bueno, ¿dónde están localizados? Mira, nosotros estamos localizados cerca de Ciudad Universitaria, en San Francisco, Totonihuacán. Pero ahí en esos casos te encuentras un animal lastimado, escríbenos ya sea a la página de Concord o a la del DOC para que te asesoremos cómo funciona aquí en Puebla. Y bueno, en general en los estados, si tú te encuentras un animalito lastimado, hay que entregarlo directo a la Procuraduría, a Profepa. Y Profepa ya contacta a la UMA para que ellos reciban el animal, ¿sale? Si tú vas y me dices, oye, te traigo este animal, yo no lo puedo recibir sin una autorización de la Procuraduría, porque si no, tendré un animal que de cierta manera sería ilegal a la hora de que me hagan inspección. La Procuraduría me entrega los papeles de que ellos me dieron el animal y ya me libro del problema. Entonces, sí, en ese caso, escríbenos, mándame un mensaje, fotografías de qué es lo que encontraste, cómo está el animal, para que podamos hacer una evaluación rápida y ya vemos qué es lo que conviene. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ah, ya atrás. Aquí adelante también. Hola,
Hola. La forma de, bueno, así como para los, las riquezas y los suaves, la forma de las plumas beneficia al oído para percibir las fresas, la forma en su cabeza también beneficia en algo para cuando vuela. Para como vuelan estas aves, no. Como vuelan bien lento, pues la cabeza tan redonda y así te provocaría un problema, que es que el aire golpearía muy fuerte, a diferencia de estas, de las diurnas, que tienen una forma aerodinámica, ¿no? En verdad, en las rapaces diurnas, esa forma aerodinámica les permite ser más rápidas porque el aire va a cortar o romper en el frente y va a hacer que vuelen mejor. En el caso de estas, sí, la forma de la cabeza haría que vuelen más lento, pero como de por sí vuelan lento, realmente no es que les preocupe, ¿no? Les da una ventaja la forma en la cabeza, que es que permite que tengan las rapaces nocturnas los ojos al frente y las rapaces diurnas los ojos a los lados. Los ojos al frente le van a dar mayores posibilidades de percepción de profundidad y mayores posibilidades, en este caso, de percibir la luz para poder cazar de noche. Pero para el vuelo, en verdad, no le da ninguna ventaja la cabeza redonda ni nada así. Gracias. Si se rompe el pico, no sé si tendrá que ver con esto que luego sacan en redes sociales de que determinada edad las águilas arrancan el pico, las plumas y las garras, no sé si lo has escuchado, no. Ok, no va por ahí, qué bueno. Entonces, ¿qué pasa si se te rompe el pico? El pico es una estructura de hueso y está cubierta de queratina. Entonces, pueden haber fracturas no completas en las cuales puedes recuperar, se vuelve a soldar el pico como cualquier hueso, como cuando nos fracturamos nosotros un brazo, lo que sea, que vuelva a soldar el hueso. Sin embargo, si el pico se fractura completo, se queda sin pico. Por eso lo pensé, que a lo mejor esa enseñanza, porque en redes sociales corren mucho, una lección de superación personal que dice que las águilas, al llegar creo que a los 40 años, se esconden en una cueva en lo alto de una montaña, se rompen el pico contra las piedras, se arrancan todas las garras, se arrancan todas las plumas y esperan a que les vuelvan a crecer y salen renovadas de la cueva, ¿no? Entonces termina con algo de, sé como el águila, renuévate, ¿no? Ya saben, enseñanzas de superación personal. Pero en verdad, si el águila o cualquier ave se va a una cueva y se rompe el pico, se quedó sin pico. Si se arrancan las garras, hay una probabilidad de que ya no le vuelvan a crecer bien las garras, ¿no? Porque se la arrancó completa. Si se arranca todas las plumas, pues le va a dar frío, no va a volar, va a estar expuesta a depredadores, entonces no va a salir renovada, va a salir muerta, ¿no? Entonces no funciona así, no se puede cortar el pico, no se van a arrancar las garras y tampoco las plumas. Las plumas, de hecho, las cambian, y la mayoría cada año hacen un cambio de todo el plumaje y tienen plumas nuevas. De hecho, bueno, ahorita no pueden ver, pero aquí Kimi, esas plumitas que se ven como más despeinadas, esas son las plumas que le queda de cambiar ahorita, son las plumas que quedan viejas, y va a tener plumas nuevas. No por una renovación personal ni nada así, sino porque simplemente las cambian. Las garras, como las uñas nuestras, crecen y las van limando ellas mismas en su actividad cotidiana, entonces están en constante cambio. Y el pico, la cubierta queratinizada del pico, como con las garras y nuestras uñas, va creciendo y también se lo van limando con su actividad diaria. Entonces, en realidad están en constante cambio. Sean como las águilas, cambien todos los días y mejoren todos los días. Ese mensaje me gusta más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién está portando? Gracias. Sí, se portan bien bonitos ustedes también. Si los estudios de las aves han ayudado a la industria de los aviones, eso es verdad, eso es. Todos los diseños de la aeronave y todo eso, ¿les ha ayudado a, bueno, a nosotros como humanos? Claro que sí, de hecho, los aviones, más rápidos diseñados, no me acuerdo el nombre ahorita, soy biólogo, no de aerodinámica, pero fueron tomados en el modelo corporal del halcón peregrino. También lo que les comentaba ahorita de cómo tienen las narinas para el golpe de aire, también se utiliza para las turbinas de aviones. También incluso algo tan básico como la forma de aterrizar y de despegar de los aviones, se relaciona mucho con el despegue y aterrizaje de las grandes aves rapaces, que como, sobre todo el aterrizaje, cómo aterrizan proyectando las patas primero, ¿sale? Otras pueden caer de otras maneras mucho más menos planeadas,
pero las grandes aves rapaces tienen que aterrizar proyectando primero las patas y caen las patas primero, como pasan los aviones, si no, siguen de pico y los aviones de alas. Pero sí, hay varias estructuras que se ha tomado del diseño de natural de las aves rapaces y se aplican en la aeronáutica. ¿Alguien más? Todas las que quieran, tenemos tiempo. Yo no tengo nada que hacer, así que nos la pasamos bien acá. ¿Cómo saben que Max hembra y macho? Uy, esa es una pregunta con truco. A ver, en la mayoría de aves, aves en general, no rapaces en general, lo que tenemos es que las hembras van a ser las de colores menos llamativos y los machos van a ser los bonitos, los simpáticos, ya sabes, ¿no? Como pasa en los humanos, igualito, ¿no? Es cierto. Pero en las aves rapaces tenemos algo mucho más chévere. Las hembras son las grandes y los machos son los pequeños. No en todas, pero en la mayoría. Las hembras son las feroces, las que van a defender el nido. Aquí, dale, yo entro. Y el macho muchas veces es el que se pone atrás de la hembra defendiendo, mi amor. Y sí, así pasa cuando se pelean muchas veces, ¿eh? No en todas es así, pero la mayoría tienen ese, se llama dimorfismo sexual inverso, porque la hembra va a ser la grandota y el macho chiquito. Pueden ser en algunas especies hasta 30% más grande la hembra que el macho, o sea, es una buena diferencia. No tienen un dimorfismo por colores, y al menos no se me viene ninguno a la cabeza ahorita que tenga dimorfismo por colores de rapaces, de rapaces, sino que pueda haber ese tamaño, y si no, no es un dimorfismo que podamos apreciar nosotros, ya que puedes tener un macho muy grandote o una hembra muy chiquita y ya no vas a poder. Para eso lo que tienes que hacer es ya hacer una endoscopía para poder observar los órganos reproductores o algún otro método así, pero son métodos invasivos, ¿sale? Pero la gran mayoría va a ser por el tamaño, ¿sale? La mayoría de aves rapaces, la hembra entonces va a ser la grande, la poderosa, y el macho chiquito. ¿Cómo se reproducen las aves? ¿Cómo se reproducen? Las aves rapaces se reproducen y en las gallinas, no sé si han visto, cuando el macho pisa a la hembra, le llaman, que se sube sobre la hembra y lo que hacen, ellas no tienen un aparato reproductor como tal, tienen algo que se llama cloaca, que la presentan también los reptiles, que es un único orificio por donde salen las heces y sale también la parte del sistema reproductor. Entonces, lo que hacen es juntar las cloacas, el macho se para sobre la hembra y la hembra ladea la cola y el macho puede poner su cloaca a la par de la cloaca de la hembra. La hembra muchas veces se echa al piso mientras el macho se sube sobre ella. Entonces, así es, ¿no? Se llama pisar, y el macho pisa a la hembra. Ahí hay algunas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, en las gallinas muy simpáticas, que en general los machos, el gallo, se han acostumbrado, adaptado conductualmente para lograr una cópula más efectiva, agarrarse de las plumas de aquí de la hembra. Entonces, mientras sube a pisar a la hembra, se agarra de acá para que no se vaya a caer. Y en muchas ocasiones las gallinas, si han visto gallinas o tienen gallinas y están con machos, tienen esta parte pelona, porque el macho se agarra de ahí, de pronto se va a chueque, pum, ya le sacó las plumas. En el caso de estas, no se agarran así de la pareja, pero si el macho se sube a la hembra y la pisa, se llama pisar, se sube con las patitas recogidas, dobladas para no lastimar con las garras, y ahí se realiza la cópula. ¿Alguien más? Ya se están inspirando más preguntas, por ahí dice. ¿Cuánto llegan a pesar? Las aves rapaces son aves muy ligeras. ¿Sale? Por ejemplo, a ver, calculen, ¿cuánto creen que pesa esta? 1 kilo, dicen por acá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 10 kilos. Bueno, imagínate cómo tener un brazote así emponchado. Bueno, en verdad, esta pequeña está entre los... Bueno, las hembras de lechuza del campanar entre los 400 y 600 gramos. Son súper ligeritas, ¿no? De hecho, el caracara de estas aves, es el único de estos tres que traemos, es el único que podría llegar a superar el kilo, entre 900 y 1,100 kilos más o menos, ¿no? Pero son aves muy ligeras. Los cola roja, que ya son unas aves más grandes, más pesadas, llegan a pesar 1,300, 1,400, son aves muy ligeritas todas. Entonces, sí, no son realmente pesadas. Bueno, algunas grandes pueden llegar a pesar 4 kilos, a ver si ya mucho más, pero son aves de un tamaño mucho mayor que esta preciosa. Quisiera preguntar de dónde sale la canción de la lechuza hace...
No sé si le dejamos un saludo aquí o es algo que le invitaron. Buenísimo. A ver, un poco, me pasa mi celular que está ahí. Sí, la lechuza sí hace shh, sí hace ese ruidito. Ahorita les voy a mostrar cómo hace la lechuza. Para ese tipo de dudas, ahorita que les decían y que me los invitaba a seguirme, síganme en las redes, precisamente de eso voy subiendo videos, ¿no? De cómo hacen las lechuzas ruidos. Pero denme unos segundos. Porque resulta que las lechuzas hacen más. Hacen más ruidos que solamente ese. De hecho, hacen varios ruidos diferentes. Ahorita lo haré, pero me acaban de poner el acceso para la aplicación esta clave. Bueno, si no, ahorita lo sigo buscando y ahorita les muestro cómo hace la lechuza. Pero si uno de los ruidos que hace es shh, shh, mientras van volando, entonces sí hace shh, para que se callen, y se hace así porque así, ¿no? Pero ahorita, espera, ya vio. Unos segundos. Ay, cuánta propaganda. Para que la paz le meten. Ya voy para que puedan escuchar otros sonidos de la lechuza. Aquí está. Esa parte entre el micrófono, la lechuza y el celular, aquí está. Entonces, la lechuza ya quedó, gracias. La lechuza hace así. Ese es otro. Vean aquí, dice, qué mala, qué me nota. También hace así. Este ruido es como más técnico. Y luego preguntan por qué piensan que son brujas, pero bueno. Escúchalo en la madrugada. Hace de su sobrina. Pobre de ti. Pero sí, ese ruido hacen en las madrugadas. Imagínate escucharlo en el bosque. Luego hacen. Ese es más bonito, ¿no? Como coche sin aceite. Y también hacen, estos son de las crías. ¿Vale? Entonces, sí, aparte la lechuza hace, pero hace otro montonal de ruido, ¿sale? Ahora sí, ¿qué más? Buenos días. Mi pregunta es: ¿cuántos años tienen a vivir las lechuzas? Las lechuzas son bastante longevas. Más o menos pueden llegar 20, 22 años aproximado, pero lo más, hay un registro por ahí de una lechucita que vivió en cautiverio 25 años. En vida silvestre viven mucho menos, ¿sabes? En vida silvestre están aproximándose o pasando por poco los 10 años, porque están expuestos a muchísimo más riesgo, ¿no? La depredación, la competencia, los automóviles, los cazadores, la gente inconsciente, los que creen que son brujas, etcétera, etcétera, tienen mucho más riesgo si viven menos. Pero en cautiverio hay un registro de 25 años. Sí, tienen, las aves rapaces tienen temporadas reproductivas específicas. No es como en otros animales que durante el año pueden reproducirse en cualquier momento, sino tienen su temporada reproductiva. Algunas tienen una, otras tienen dos, y pueden haber algunos casos que tengan hasta tres temporadas. Lo más común es que tengan una, que es durante la primavera. Entonces, ahorita están en temporada, empezando la temporada reproductiva. ¿Más? Una preguntita más y ya. Pueden dejarme caer 10 más. Como viva. La que levantó rápido la mano, ¿no? Para reproducirse, o sea, sé que el macho quiere llamar la atención de la hembra, pero ¿cómo lo hace? Mira, en las rapaces diurnas hay toda una serie de vuelos de cortejo, ¿no? En el que van a volar así bonito, como muy bonito, y luego se van a ir emparejando. En el caso de las nocturnas pueden haber vuelos de cortejo, pero la parte principal es que el macho sea buen proveedor con la hembra. Entonces el macho le lleva de comer, le lleva ratitas, ratoncitos y demás. De hecho, Quimérides en observación tenía un novio que era de vida silvestre. Entonces de pronto pasaba el lechuzo volando, se metía a la UMA y le llevaba un ratoncito y le llevaba una ratita. Y yo así, ¡oh, amiga! ¡No, me pido permiso! ¿Y quién es este joven? Es de familia de bien. Pero bueno, el punto es que sí, el macho le llevaba alimento y era la forma de cortejar. La batería. ¿Sale?
Pues va. Muchísimas gracias. ¿Quieres todavía hacerte preguntas? Sí, todo lo que. Me dio prisa. ¿Cuántos meses se podría decir que está embarazada? Una vez, o sea, mira, en el caso de las aves en general, cuando llega la temporada reproductiva van a poner huevos, si tienen suficientes estímulos de reproductivos, van a poner huevos cada 2 o 3 días, ¿sale? Entonces, en ese intermedio, entre una puesta y otra, el macho va a copular con ella y al momento va a venir, si es que hay una fecundación, para que en 2 o 3 días salga el huevo fecundado, ¿sale? Ahí va a empezar el desarrollo del embrión en el huevo, que ya por ahí, bueno, dentro de la primera 1 o 2 semanas, ya se podría notar con un ovoscopio si tenemos, si está empezando a desarrollar una cría o no. Pero sí pueden, por ejemplo, estas pueden llegar a poner 7 huevos por nidada, igual llegar a tener 7 huevos fecundados y 2 pollitos. Por ahí hay un caso que registraron de un macho de lechuza de campanario que tenía 2 novias en el mismo nido, y cada pareja puso 7 huevos. Entonces fueron 14 huevos y de cada huevo salió un pollito. Entonces fueron 14 pollitos. Y después el macho renunció, ¿no? No es cierto. Y tuvieron 14 pollos. Pero claro, eso se da en este lapso de 2 o 3 días entre un huevo y otro. Ahí debe venir la cópula, la fecundación y ya te va a venir el huevo fecundado. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por ser tan participativos también. Muchísimas gracias, doctor, por esta información tan interesante que nos brindó a todos, por traer a las aves. Muchísimas gracias. Y esperemos que no sea la última vez que nos acompañe en estas conferencias, ni aquí en el Museo de los Ferrocarriles. Y bueno, le voy a dar la palabra a mi compañero Santiago. Bueno, pues no me queda más que nuevamente agradecer al doctor Andrés Eduardo Stange su participación en el programa Jueves y Viernes en la Ciencia, por supuesto, a la maestra Andrea Guevara por su colaboración, también a nuestra maestra en lengua de señas. Estamos nuevamente, nuevamente agradecemos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, por supuesto, al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, por su apoyo en la organización del programa Jueves y Viernes en la Ciencia. Los invitamos igualmente para nuestras próximas transmisiones. Recuerden, pueden visitar la página de CONCITEF, la página también del Museo del Ferrocarril. Ahí van a encontrar esta charla nuevamente, por si ahí se les fue algún detalle. Con todo gusto y con toda confianza, síganos en nuestras redes. Y pues, por mi parte es todo. Los dejo nuevamente con la maestra. Sí, también invitarlos ahí en el Consejo de Ciencia y Tecnología. Tenemos varias convocatorias abiertas en las que ustedes pueden ganar algún premio. Algunos son en efectivo, algunos son en especie. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos abierta nuestra convocatoria de jóvenes investigadores. Tenemos becas tesis, pero bueno, es que cuando sean ya más grandes ustedes. Pero pueden visitarnos ahí, igual tenemos toda una lista de publicaciones donde ustedes pueden encontrar investigaciones de todas las ciencias que existen para sus tareas, si los pueden descargar los niños. También hay material para niños más pequeños si tienen hermanitos o hermanitas, ahí nos pueden visitar y sobre todo pues sigan las redes sociales del doctor para que puedan aprender más. Y muchísimas gracias a todos, a las personas que estuvieron conectados. Y un fuerte aplauso para todas las escuelas que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos. Y si quieren tomarse fotos, ahorita vamos a estar por acá, se pueden acercar. No hagan mucho desorden con las aves cerca para que no se vayan a estresar. Y pues, muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí por las redes nos pueden contactar. Y gracias por la atención.